Nosotros proponemos un proyecto económico insertado en un nuevo proyecto de país. O sea, un proyecto de país que apueste por combatir la corrupción y el fraude fiscal, entendiendo que han sido uno de los principales problemas y una de las causas que nos han llevado hasta aquí, y un proyecto de país que asiente el crecimiento sobre unas bases sólidas. Creemos que lo que están planteando tanto el Partido Popular como el resto de partidos es salir de la crisis con los pies de barro, es decir, no atajar los problemas estructurales que nos han llevado a esta situación. Para eso, para proponer este nuevo modelo productivo, creemos que se tiene que asentar sobre cuatro ejes fundamentales. Por un lado está la distribución de la riqueza. España está ahora mismo en una situación desoladora, como ya sabéis, somos el país más desigual de la Unión Europea después de Letonia, el país en el que más ha aumentado la desigualdad durante la crisis económica, en el que uno de cada tres niños está en riesgo de pobreza, eso lo dice Intermón Oxfam, que no es sospechosa de ser de Podemos. Y como sabéis, más del 90% de los empleos creados en el último año eran empleos temporales, muchos de ellos solo duraban una semana. Y el 1% de la riqueza, el 1% de la población posee el 70%, o sea, más que el 70% de la población más pobre. Entonces, creemos que no se puede crear un país que pueda crecer con estos niveles de desigualdad, porque creemos que la desigualdad no es solamente una cuestión de justicia social, sino que un país más igualitario es un país que crece más. Es una cuestión vital para la recuperación económica. ¿Por qué? Porque si la sociedad es más igual, si la sociedad es más igualitaria, si se genera una distribución de la riqueza en la cual las familias tengan más renta disponible, que eso es de la Facultad de Economía y sabéis, controláis estos conceptos, van a consumir más. Consumir más implica mayor facturación, especialmente de aquellas empresas que dependen de la demanda interna, como son pymes y autónomos, y creemos que eso puede generar un círculo virtuoso en la economía que fomenta la recuperación. Por lo tanto, desigualdad no es compatible con un crecimiento sostenible. Y para eso planteamos una serie de medidas, como es un aumento del salario mínimo, un plan de rentas garantizadas que posibilite esta reducción de la desigualdad. Por otro lado, creemos que también una de las causas fundamentales de esta desigualdad es la precariedad y el desempleo. Y para ello apostamos por un modelo de empleo estable, un modelo en el que se reviertan las reformas laborales planteadas por el PP, pero también por el PSOE en 2010, no nos olvidemos de esto, y en el que se fomente una contratación estable dentro de la empresa y la permanencia de los trabajadores. Vuelvo otra vez, no solamente por una cuestión digamos, social, de que los trabajadores tienen que tener más derechos, sino también por una cuestión de crecimiento. O sea, está demostrado que si los trabajadores permanecen más tiempo dentro de las empresas y tienen los incentivos adecuados, eso genera un desarrollo profesional de esos trabajadores dentro de la empresa, una mayor participación que puede llevar al intraemprendimiento, que ahora mismo es una de las fuentes de innovación que se plantean a nivel internacional para las empresas. Por lo tanto, creemos que un modelo de trabajo estable y un modelo de trabajo de calidad en el cual haya un salario mínimo de 800 euros, planteamos a corto plazo, y al final de la legislatura llegar a los 1.000 euros, puede realmente fomentar un tejido productivo mucho más innovador y más sostenible, un crecimiento robusto. Por otro lado, otra de las patas sobre las que se asienta nuestro programa económico es un modelo fiscal justo. España es uno de los países en los que más fraude fiscal hay, en los que la economía sumergida llega a casi un cuarto, un 24% del PIB, y creemos que eso no se puede permitir, especialmente cuando hay un diseño impositivo, un sistema fiscal que favorece que los ricos paguen menos y las clases medias y los más desfavorecidos paguen más. Ese es el modelo del PP, es un modelo que el PSOE ya había visto antes también de la crisis, porque ya lo venimos arrastrando, es una también de las fuentes de desigualdad, y creemos que eso hay que revertirlo y que realmente se plantee una fiscalidad que permita aumentar los ingresos al Estado. La fiscalidad, como sabéis, la política fiscal no es solamente recaudar, también es invertir. Creemos que el Estado tiene que invertir, tiene que tener una política industrial activa que permita precisamente plantear una recuperación y no tirar el dinero en redes clientelares, en el pozo de la corrupción o en un plan
e ineficiente, sino invertirlo en aquellos sectores de alto valor añadido que nos van a permitir, de verdad, crear una economía que permita competir por arriba, competir en calidad y no en coste. Porque eso es lo que queremos. Creemos que es una vergüenza que jóvenes como los que estáis aquí o como los que estamos aquí, al final no encuentren un puesto de trabajo, que se formen, que estudien una carrera, estudien un máster, otro máster, se formen en idiomas y que al final no encuentren un empleo acorde con su cualificación, ¿no? España es uno de los países con más sobrecualificación también de la Unión Europea y que al final se tengan que ir fuera o bien a aprovechar su talento en una empresa extranjera que luego revierta ese beneficio, esa capacidad de creación y ese talento en el extranjero, o bien a estar infraempleado en la tierra limpiando váteres o en, no, eso ya sabéis vosotros cómo es la situación. Entonces creemos que hay que crear un cambio de modelo productivo, impulsar ese cambio de modelo productivo que compita en calidad y no en coste. Y por último, ya muy rápido, plantear, bueno, nada, este modelo, no, luego ya repetiremos y iremos sobre las medidas concretas, yo creo, pero creemos que este cambio de modelo productivo tiene que pasar de forma imprescindible por un aumento en más de tanto el Partido Popular como el Partido Socialista en los años de la crisis. Lo único que hicieron fue reducir en I+D, estamos en 1,24% del Producto Interior Bruto y tenemos que aumentar a final de legislatura a un 2%. Vemos que es la única forma de aprovechar el talento que hay en este país y tener un crecimiento que sea sostenido y sostenible.